Buenos días. ¿Qué creen? Según yo me iba a levantar temprano y pues me levanté temprano, pero pues hacerle el lonche a Leo se fue, que me vuelva a acostar, me quedé bien dormida, algo que nunca me pasa en verdad. Siempre me he quedado despierta, no me vuelvo a dormir. Y ahorita, según yo, pues me iba a parar a hacer temprano ejercicio. De hecho, Dayana ya se levantó, ya está ahí en la cocina. Y pues ya me agarraron a mí las carreras. Voy a tender mi cama, voy a ir a comer algo, ya de ahí nos vamos a hacer ejercicio. Hoy no voy a trabajar y yo creo que por eso me acomodé y sentí rica la cama y bueno, me volví a dormir. Pero pues está bien de vez en cuando, ¿no? Yo me sorprendí porque pues normalmente no me pasa eso, pero bueno, me voy a apurar, voy a tender la cama y vamos a comenzar nuestro día. Listo. ¿Quién anda por Buenos días. aquí haciendo juguito de naranja? Ya me ganaste. Si no oigo que ella ya anda aquí en la cocina, yo sigo en la cama. Y ahorita voy a levantar todo porque está aquí todo cerrado, no se ha abierto nada. Me gusta abrir las cortinas. Me gusta que entre la claridad. Mis hijos, bueno, Leo, más que nada, ¿verdad? Es el que no le gusta la claridad. Dayan y Naomi sí, igual que yo, pero Leo, muy poco. Ya, a mí me gusta. Oh, Toby anda afuera. Buenos días, Toby, ¿dónde anda? ¿Dónde estás? Buenos días. Uy, se volvió a salir. Toby, ¿para qué te vuelves a salir? No voy a ir yo para allá afuera. ¿Ya comiste? ¿Eh? ¿Ya comiste? ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo, mi Toby! Festejando que ya nos despertamos, ¿verdad? Que ya te hacemos caso. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ve a ladrarle a Naomi y a Dani, que se levanten ya. Dile, levántense, flojos. ¡Levántense! ¡Órale! Me vas a marear, Toby. Ven a comer. A comer, a comer. Bye, Tobito. Tuvimos cambios de planes. Ahorita les cuento. Vamos a ir al doctor de carrerita. Lo que pasa es que mi Daya tiene que 3 días atrás. Ya 3 días. Ya 3 días. No, con este, ¿verdad? Son 3 días. Que anda con dolor de oído. El primer día me dijo y le eché unas gotitas de aceite de oliva porque con eso pues ayuda, ¿no? Para evitar la infección de los oídos. Y sí se te pasó, ¿verdad? Un poquito. Pero después te regresó. Sí, todavía escuchaba como un poco sorda. Andabas como sorda. Sí. Y ahorita en la mañana pues ya ven, íbamos a hacer ejercicio, pero me dice, mami, dice, yo ando igual, dice, de hecho ni escucho. Y le digo, no, pues mejor ya vámonos al doctor porque se me hace que ya es infección. Y es lo que vamos a hacer, vamos a ir a la clínica ahorita. No necesitamos cita, pero pues se me hace que vamos a tardar un montón porque normalmente en las clínicas por acá siempre está lleno. Y pues ahorita ya son, ¿qué? Van a ser las 10 de la mañana. Así que a ver a qué horas regresamos. Los muchachos se quedaron en casa, no quisieron venir, porque pues ya saben cómo es el rol en la clínica, que hay que esperar y pues ahí se desesperan, así que no quisieron venir, ahí se quedaron. Y ya Dayana y yo nos vamos solitas de carrerita para atenderla, porque ya ahorita como ya son casi 3 días, pues ya entonces ya no, ya con remedios así normales o caseros ya no se le puede ayudar mucho, ya cuando es infección, pues ya necesitan penicilina. Y es lo que les dan acá cada vez de que les agarra infección. Yo aprendí lo de las gotitas de aceite de oliva porque a Naomi le daba muy seguido cuando estaba más pequeñita el dolor de oído. Así que me puse a investigar y descubrí que el aceite de olivo pues ayuda mucho. Y es lo que hago para combatirles la infección, más que nada a ella, porque a ella le ha llegado a reventar lo mismo que a Dani, a los dos. Pero a Dayana le pasó como a mí, le comento que yo hace años atrás así andaba como ella, nada de temperatura, nada de nada, solamente sordera. Y lo mismo era infección, son diferentes síntomas, pero como quieres infección. Y ahorita pues es lo que vamos a hacer, ya después regresamos a cocinar.
y a ver si no le lastimo a Dayana, vengo bla bla bla, pero ella anda toda sordilla. Y quería hacer ejercicio, pero yo creo que en la tarde lo venimos a hacer. ¿Qué creen? Vamos a tener que venir hasta las 3:30 porque no hay consulta ahorita temprano. Veníamos creyendo que ahorita nos iban a atender, pero pues ya estuvo bien, nos sacamos también la cita. Sí. Y así pues a las 3:30, bueno, un poquito antes de las 3:30 ya tenemos que estar aquí. Y ahorita pues nos vamos a regresar. Sirve de que yo pues llego a cocinar y ya de ahí pues nos venimos ya más tranquilas, ya dejando hecha la comida. Estoy aquí preparando ya la comidita de carrera, pero ya se me está pasando la semilla de calabaza. Miren, la estoy tostando, pero como que tenía el fuego muy alto y se me estaba pasando. La voy a quitar de ahí para que no se me vaya a quemar. Voy a hacer un chilito de pipián sencillo, porque ya ven que el pipián rojo pues se prepara de diferentes formas, pero pues yo ahorita nada más tengo eso, así que lo voy a preparar así, sencillito, y como quiera queda rico. Es semilla de calabaza tostadita, no se nos tiene que quemar, ¿eh? A mí ya se me pasó tantito, pero el tanto pues entre más le pongas más rico. Yo aquí le puse más o menos como un poquito menos de la taza. Y aquí tengo arroz, ya hice el arroz, miren, con elotito. Al pipián le pongo tomate hervido y chile seco hervido o chile chipotle. No sé cómo lo conozcan. Yo nada más le agregué tres porque miren, están bien grandes. Un diente de ajo, pues más o menos grandecito. Nada más el tomate y el chile seco están hervidos, el ajo está en crudo. Y una poquita de pimienta y es todo lo que le voy a poner. Nada más así lo voy a hacer. Aquí tengo el pollo. Pensaba ponerle canela, pero sinceramente yo nunca le he puesto canela a mi chile así cuando lo hago así. Y no vaya a ser que le cambie el sabor. Así que ahorita solamente voy a hacerlo así, sencillamente. A ver, voy a poner las semillitas aquí. Una poquita de pimienta. Así. Y vamos a licuar. Aquí está el pollo. Ahora vamos a freír la salsita. Queda espesita, pero ahorita le vamos a agregar caldo. Miren. Vamos a sazonar muy bien porque recuerden que aquí es donde va a agarrar el rico sabor. Y esta salsita sabe bien rica porque la semilla le da un sabor bien peculiar a la comida. Por eso me encanta esta salsita a mí. Le voy a agregar aquí tantito caldo al vaso de la licuadora. Y aquí se lo voy a agregar. Miren. Al caldo ya le había agregado sal, así que lo voy a probar. Le voy a agregar una poquita. Poquita, no mucha. Y aquí voy a agregar el pollo. Miren qué rico. Me encanta esta comida. Sabe deliciosa y lleva bien poquitas cosas. Pero le digo, es la semilla lo que hace que tenga un rico sabor. Así que ahorita ya nada más va a hervir y pues ya está lista la comidita. Buenos días, por aquí reportándome con todos ustedes, esperando que se encuentren bien. Les cuento que ayer me la pasé toda la tarde en la clínica. Fue más lo que estuvimos esperando que nos atendieran que lo que nos atendieron. No tardaron mucho atendiéndonos porque pues era una infección. Y pues ya le dieron antibióticos a Dayana, ya está mejor, gracias a Dios. Ya empezó a tomar el tratamiento. Tiene que tomar un tratamiento por 10 días. Y pues tener los cuidados, es lo único que le dijo el doctor. Y es la primera vez que a ella le da infección. Nunca le había dado infección en el oído. Los que batallaban de eso, le digo, eran Naomi y mi Dani. Y a mí que me dio una vez. Pero pues ella es su primera vez. Y no les deseo ese dolor a nadie, porque en verdad el dolor de oídos es horrible, horrible, horrible. Pero pues ya Dayana ya está mejorcita. Y ahorita nada más de cuidarse y de llevar a cabo el tratamiento que le dieron. Y pues ya ya está ahorita en casa, está tranquila. Y yo ya vengo llegando aquí al trabajo. Voy a trabajar. Hoy me toca limpiar la casa que tiene muchos pelitos. Ya ven que les he grabado la casa donde está llena de pelos. Normalmente se llena la parte de arriba de la casa. La parte de abajo casi no.
Yo creo que el perrito se la pasa más arriba en la recámara y ahí es donde se esconden los pelitos, abajo de la cama, atrás de los muebles, en los tapetes, bueno, lo deja así. No sé qué raza sea ese perrito, porque mi Toby es peludo, pero no suelta pelo. El Toby anda por toda la casa y ustedes no van a encontrar un pelito de Toby, no sé a qué se deba. En cambio este perrito, bueno, es un perrote porque me llega hasta acá, está enorme y tiene un ladrido que hoy no da hasta miedo nada más de escucharlo. Pero son de esos perros que ladran, pero no hacen nada, nada más ladran como para espantar. Te le acercas y se va para allá el perro, ¿ustedes creen? Es más fuerte el ladrido que lo que él hace. Y pues sí, suelta mucho pelito, pero pues no me cuesta mucho trabajo esa casa porque está mediana, no está tan grande. Y aparte pues nada más la señora con el perrito, pues lo único que yo limpio pues son sus pelitos. Y se juntan mucho porque se la hago mensual o a veces hasta un mes y medio. Como ahorita sí casi pasa del mes que vengo a limpiarla desde que vine la última vez, así que es por eso que batallo un poquito, pero no es porque tenga tiradero ni nada, simplemente porque está lleno de pelos en la parte de arriba y es la casa que vamos a limpiar hoy, así que pues ya faltan que menos de 5 minutos, voy a ir a preparar mis cosas y ahora sí nos vamos a trabajar un ratito y luego seguimos platicando. Ya estoy haciendo aquí línea en el banco. Me vine de carrerita aquí al banco. Antes de que se me vaya a olvidar, tengo que pasar. Y pues ya terminamos. Gracias a Dios terminamos. Me vengo estirando porque, ay, es un poquillo cansado limpiar el piso. O no sé si nada más sea yo, pero de todo lo que yo hago de limpieza, lo que más me cansa es la limpieza del piso. Y esta casa tiene piso pues arriba y abajo, no está tan grande, pero pues todo es piso y ya se imaginarán. Así que aquí ando aquí, estirándome un poquito, un poquito porque sí se cansa uno. Oigan, yo nada más hago una casa al día, mis respetos para todas aquellas que hacen de 3 a 4 casas al día, qué bárbaras, qué bárbaras en verdad, se los digo con todo respeto, porque yo con una casa ya me anda, imagínense, hacer 4 casas al día, no hombre, es mucho. Yo cuando fue, más o menos como unos, ¿qué serían? Como unos 8 años atrás, más o menos, andaba con dos muchachas, pero como yo comencé en compañía, pues formaban grupos de 3, a veces grupos de 4, y sí hacíamos 4 o 5 casas, pero pues yo estaba más joven. Le digo a mi esposo, no, la edad no pasa de embalde, en verdad, porque pues yo estaba más joven y sí sentía cansancio, pero como tenía ganas de trabajar y de aprender, pues no era tanta mi queja del cansancio. Pero hoy en día, que ya pasaron años, que ya han pasado años, como que ya me pesan. Hago una casa al día y no, hombre, yo termino, pero si fundida,
completamente fundida. Me están mandando mensajes. Y sí, les decía, pues pues antes sí, pero ahorita no. Ahorita ya no. Y he dejado ya mucho trabajo por lo mismo, de que ya no quiero llenarme de trabajo, ya no. Solamente siento que hoy en día con una casa que haga al día para mí es más que suficiente. A mi vecina le he pasado ya casas porque pues ya no quiero más trabajo. Y gracias a Dios como que las señoras ya han entendido porque ya no me han recomendado. Así que ahí voy, voy tranquila. Bueno, pues ya me toca... Pero no me da chance este señor de enfrente. Tardó un montón. No sé qué tanto hizo. Estos son cajeros que solamente son para sacar. Y puedes depositar también. Pero este señor tardó bastante. Bastante. Permítanme. Listo. Ya terminé. Ahora sí ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Hola amigos, antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa. Así que queremos empezar saludando a Angélica Zamora Muñoz, saludos a Esperanza Rodríguez, saludos a Alicia Morgan San, saludos a Yesenia Santos y a su hija Adriana. También saludos a Juan y Martínez y a su hijo Juan Manuel. Saludos a Mireia Duarte, Marisa, Gustavo e Iván. También saludos a Andrea Díaz. Y ahora vamos a la sección de los cumpleaños. Queremos empezar saludando a Marisol Martínez, que es su hijo Brandon cumpleaños. Felicidades a Araceli Hernández. Saludos a Adriana, que es su esposo César Armando cumpleaños. Saludos a Adriana Corazón, que es su hijo cumple. Saludos a Val B, que es su hijo Adriano cumpleaños. Y aquí están sus happy birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday a todos los cumpleañeros. Happy birthday to you. Y bueno amigos, esto ha sido todo para este video. Muchas gracias por estar viendo. Les mandamos besos, abrazos y bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.